tardes, bienvenidos a las 5 y 6 minutos ya de la tarde. ¿Perdón? Las 6 y 6, perdón, que me he equivocado. Tenemos 100 canales, estamos en Málaga todavía. Bienvenidos a La Ola, esta tercera temporada, el programa número 9 de la tercera temporada. Aquí estamos una semana más para hablarte de discapacidad. Y ya lo has escuchado, el próximo jueves día 3 estaremos en directo a partir de las 11 y media, ¿no, Gracia? Sí, señor, a partir de las 11 y media estaremos allí en calle, en la Plaza de la Constitución, ya sabes. En la Plaza de la Constitución, como el año pasado. Exactamente. Habrá muchas sorpresas, ¿eh? ¿Sí? Sí, sí. Sí, por si acaso no desvelamos más nada. Exactamente. Y el jueves a partir de las 11 y media nos falta ir. Está bien pasadito para la Plaza de la Constitución. Ya estarán las luces de Navidad puestas. Bueno, desde día no estarán puestas, ¿no? Pero seguro que vais a pasar un rato muy entretenido. Nosotros, por lo menos, haremos lo posible. El saludo más cordial, como siempre, de todo el equipo. Jesús Martín en el control, José Antonio Medina, Loli Rubiales, Gracia Acedo. Buenas tardes. Buenas tardes. También está nuestro amigo Antonio hoy. Y nuestro amigo Antonio también, que ha venido, ¿verdad? No, como no lo he visto por aquí. No, es que está muy silencioso. Sí, sí, sí. No habla. El hombre silencioso. Y este que les habla, Jorge García Durán. Te recuerdo las vías de contacto. Para que participes con nosotros, para que nos comentes durante los distintos contenidos, lo que quieras, o si quieres traernos algo, un cafelito calentito que ya hace fresco. 952-61-1567 es el teléfono, arroba La Ola Onda Color, el Twitter, facebook.com/laolaenondacolor, el correo, laola.ondacolor@gmail.com. Y este programa, como siempre, se lo agradecemos al Colegio de Administradores de Fincas por su colaboración desinteresada. Sin ellos, este programa no sería posible. Comenzamos ya, sin más, con las noticias semanales que hoy vienen cargaditas. Las noticias elaboradas por Belén Higueras. La Semana de la Discapacidad acerca a los malagueños a la realidad de este colectivo. El Área de Accesibilidad y la Agrupación de Desarrollo Málaga Accesible han organizado la Semana de la Discapacidad, que se desarrollará entre el 30 de noviembre y el 3 de diciembre, coincidiendo con la celebración del Día Internacional de las Personas con Discapacidad. A lo largo de 4 jornadas se han programado una serie de actividades en las que se analizarán y se pondrán de manifiesto las relaciones existentes entre la discapacidad y las mujeres, la sexualidad, el deporte y la vida cotidiana en la ciudad. Los actos culminarán con la conmemoración del Día Internacional de las Personas con Discapacidad el día 3 de diciembre en la Plaza de la Constitución. Los recortes causan retrasos en la atención a niños con discapacidad. La Plataforma Andaluza de Atención Temprana, constituida por terapeuta y familia de niños con síndrome de Down, autismo, síndrome de Asperger, parálisis cerebral y otras diversidades, han denunciado al Parlamento andaluz las listas de espera que tienen que soportar los menores para poder ser atendidos por culpa de los recortes de la Junta de Andalucía. Según los cálculos de este colectivo en toda Andalucía, hay más de 2.300 menores en lista de espera para poder ser atendidos en los Centros de Atención Infantil Temprana, CAIT, que se nutren de los fondos que aporta la Junta para poder tratar a estos niños. Un recordatorio. Esta noticia puede servir a modo de recordatorio que hablamos hace unas semanas de este tema. Y seguimos recordando porque el siguiente titular dice así: unanimidad para que la Junta de Andalucía pague a los centros especiales de empleo. El Pleno del Parlamento de Andalucía acepta por unanimidad la propuesta del PP Andalucía de pedir a la Junta que pague a los centros especiales de empleo todas y cada una de las cantidades adeudadas correspondientes a la convocatoria de 2015, así como toda aquella otra deuda derivada del ejercicio anterior, en especial referida a los años 2012 y 2013. Dos diputadas muy esperanzadas por los reconocimientos de la ONU y la Unión Europea en materia de discapacidad. Rosa Estarás y Soledad Cabezón, eurodiputada del PP y del PSOE respectivamente, se mostraron este martes convencidas de que las recomendaciones que Naciones Unidas ha hecho a la Unión Europea para mejorar la aplicación de la Convención de la ONU sobre los derechos de las personas con discapacidad servirán para avanzar en la igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad. Así se manifiestan ambas
política durante una jornada sobre defensa jurídica que han organizado el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad, CERMI, en la sede de la Comisión Europea en Madrid. Y por último, un estudiante valenciano y su tío con una discapacidad de un 65% alcanzarán la cima de la Aconcagua. El joven valenciano Daniel Ponce, estudiante de tercer curso del grado de Ciencia de la Actividad Física y el Deporte en la Universidad Católica de Valencia, San Vicente Mártir, junto a su tío Manuel, alpinista, aficionado de 42 años que sufre discapacidad en un grado del 65%, tienen previsto este jueves alcanzar la cima del Aconcagua, el pico más alto de toda América y del hemisferio sur, con un total de 6.962 metros. Actualmente se encuentran en plena expedición dentro del Parque Provincial Aconcagua y están realizando el ascenso por fases para ir aclimatándose a los metros de altura que van avanzando, según ha explicado la Universidad Católica de Valencia. Bueno, y por último, una noticia muy positiva, estamos en celebración porque ha habido un reconocimiento, ¿no?, gracias a la Agrupación de Desarrollo Málaga Accesible. Por su labor durante los 10 años que lleva en funcionamiento. Además, es algo que hay que destacar, que se han puesto todos los partidos políticos por una vez, de acuerdo, en el pleno, en el último pleno que hubo en el Ayuntamiento de Málaga, para ese reconocimiento, que es una propuesta que lanzó la concejala de accesibilidad, Paqui Bazalo, uh-huh. Y una propuesta que han secundado todos los partidos políticos. Felicidades a nuestra Agrupación de Desarrollo, este programa es miembro de esta agrupación, por esos 10 años de lucha, de trabajo, y que sean muchos más y consiguiendo tantos frutos como se han conseguido hasta ahora. O muchos más todavía. Comenzamos a las 6 y 14 minutos nuestro tiempo de entrevistas hablando de la asociación AFIN, que es, ustedes saben que me gusta siempre decir el significado de las siglas, la Asociación por el Fomento de la Integración de las Personas con Discapacidad. AFIN es una entidad sin ánimo de lucro que está presente en todo nuestro país, y aquí en Málaga pues juega un papel muy importante. Para profundizar un poco más, hemos invitado a Pepi Rando, que es representante de esta entidad en Málaga, de la delegación de Málaga de AFIN. Buenas tardes, Pepi. Hola, buenas tardes. Bienvenida. Igualmente. Bueno, cuéntanos para comenzar, ¿qué es AFIN y cuándo nace? Pues Fundación AFIN es una ONG, como bien has dicho, que está a nivel nacional en casi todas las comunidades españolas y nació en el año 1992. Uh-huh. En Málaga empezamos la andadura en el 96, así que el próximo año, si Dios quiere, ya cumpliremos 20 años trabajando en Málaga para la población con discapacidad en Málaga y, pues, en general, nuestro trabajo se dirige a las personas con discapacidad. Nuestros objetivos es su atención integral en todos los sentidos y trabajar con ellos a día a día con la problemática que se nos presenta en nuestra delegación. Hola, buenas tardes, Pepi, soy Gracia. Hola, buenas tardes, Gracia. Como tú bien has dicho, sabemos que aquí tenéis un centro especial de empleo. Uh-huh. ¿Por qué no nos cuenta un poco qué es lo que hacéis allí? Bueno, en Málaga empezamos con una sede donde, a raíz de una detección de necesidades, pues empezamos a trabajar los proyectos y los programas que entendíamos que podían ajustarse a esas necesidades, porque teníamos derivaciones de administraciones públicas, teníamos derivaciones de otras entidades, sí, de salud, de educación. Entonces empezamos un poco a trabajar en ese sentido. Y después de estar trabajando en esos talleres, surgió una iniciativa, uh-huh, que partió justamente de la delegación, de una de las actividades que hacíamos, que empezamos a hacer un taller de jabones artesanos y naturales. Uh-huh. Recuerdo que no me acuerdo en qué edición, pero en una feria de Expoval, sí, presentamos un poco las muestras, tuvieron mucha aceptación. Y a partir de ahí, pues, vimos la posibilidad de que se pudiera crear empleo, que es lo más difícil, uh-huh, un empleo adecuado para las personas que tenían todas esas capacidades y desarrollarlas. Uh-huh. Y entonces, en el año 2009, empezamos la andadura del Centro, uh-huh, Especial de Empleo. ¿Y qué tipo de discapacidades tenéis? Todas. Nosotros trabajamos con todo tipo de discapacidad y, uh-huh, la verdad es que hasta ahora
nuestro método de trabajo funciona en el sentido de que no hemos tenido ningún problema, hay una relación muy fluida, también trabajamos lógicamente de las compañeras, estamos siempre pendientes de cualquier cosa que surja para poderlo hablar, pero uh-huh. en general cualquier persona que llega nueva es muy aceptada por los que ya llevan más tiempo, sí. enseguida se vuelcan a ayudarle, a prestarle la atención, a explicarle las cosas uh-huh. y yo creo que se entra a un centro de personas muy capacitadas, claro. sin diferenciación de lo que tengan grabado o del tipo de discapacidad que tengan. Somos personas. Es una pena también, ¿no?, que lo que decíamos antes, los recortes, que por la falta de subvenciones, pues más personas no puedan disfrutar de ese tipo de centro, ¿verdad? Bueno, realmente nosotros todavía tenemos algunas plazas. Nuestro centro es gratuito, ajá. no se paga absolutamente ajá. nada por acudir a los talleres. Sí, sí. No pagan, entonces siempre que haya, nuestra capacidad también es limitada porque claro, no claro. haya más espacio, pero en principio algunas plazas más sí sería todavía susceptible de que pudieran venir algunos más. Sí, no, pero me refería también, por ejemplo, volviendo al tema del Centro Especial de Empleo, que es sí. una pena que por el, que con lo que sí. comentabas antes, de que había 5 y ahora son 3, ¿no? Sí, es sí. una pena. Y seguimos con la ilusión y las ganas de que puedan ser más adelante otra vez 5, 7, porque claro. con esa idea surgió. Uh-huh. O sea, yo recuerdo lo que, porque a lo mejor otro tipo de empresa, pues es más fácil, no sé yo hasta qué punto, para cumplir los requisitos, pero nosotros hacer un producto cosmético necesitábamos tantas autorizaciones administrativas claro. para cumplir la ley, porque desde la Agencia del Medicamento, la administración a nivel autonómico, todos los controles que tenemos que pasar de laboratorio, de higiene, entonces uh-huh. es un producto que tú lo ves ya puesto en el mercado y dices, sí. ah, bueno, pero es que tenemos que cumplir una serie sí. de requisitos para y controles de inspecciones, sí. no sé cuántas hemos tenido ya, porque al fin y al cabo es un producto claro. que está en contacto con la piel claro. y que tiene que estar muy controlado. Entonces cumplimos todas las autorizaciones que ahora mismo nos requieren a nivel estatal y a nivel autonómico. Y, Pepi, tanto los usuarios como vosotros, como que sois los que impartís los talleres y tal, tendréis que tener una satisfacción súper estupenda, porque yo digo yo que saldrán súper contentos de los talleres y os lo dirán cada uno desde como pueda decirlo, y vosotros, ¿no?, al ver ese trabajo realizado, ¿no? Bueno, piensa que yo llevo 20 años, entonces, si esto no gustara, sí, sí. es muy difícil porque... Claro. Yo estoy contando la alegría que da cuando avanzan, uh-huh. pero también hay algunos retrocesos, claro. también hay días que no sabes por dónde abordar la problemática uh-huh. y hay días más difíciles. Claro, seguro. Entonces, lo que pasa es que luego compensa tanto uh-huh. el esfuerzo que tú realizas porque ellos te lo pagan con creces, pero no con cariño, bueno, con cariño también, pero me quiero decir que el esfuerzo que ellos realizan siempre sí. es más grande que el nuestro. Claro siempre, sí. siempre. Y la familia exactamente igual, porque también hay que entender todas sí. las situaciones personales, todas las situaciones que hay para familiares, uh-huh. y también eso es muy, 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 muy de valorar. Lo que si nosotros hacemos profesionalmente y personalmente esfuerzo, uh-huh. ellos lo hacen siempre el doble. Entonces, claro. eso da más satisfacción. Sí. Cuando tú ves a una persona que llega y no tiene ningún tipo, a lo mejor, de estimulación en ningún sentido, uh-huh. que lo ves paradito, que lo ves que no tiene manipulación, que no... Y luego, poquito a poco, lo ves de avanzar, lo ves... Claro. Cuando lo ves... Hombre, pues, también necesitaréis la ayuda de la propia familia en casa, porque sí, si no, sí. claro. sería siempre casi que... Claro. Nunca hay problema. Claro. Bueno, todas las familias, cada una tiene su punto de vista, sí. pero en el momento que levantamos el teléfono uh-huh. y decimos, pues mira, que hoy viene muy triste, hoy viene uh-huh. más nervioso, hoy viene... Sí, entonces sí. la familia siempre está ahí porque sabe que también cuando ellos necesitan algo levantan el teléfono claro. y nosotros en la medida de lo posible siempre estamos ahí para poder ayudar, porque Pepi, lo importante son ellos, claro. eso desde luego. Pepi, ¿cómo nos podremos poner en contacto con vosotros? Ya sé que nos has dicho que está en calle Trinidad, bueno, sí. Pero a la hora de un teléfono donde podamos contactar sí. o cualquier persona que esté interesada. Pues somos parte de la asociación, por ejemplo. Sí, claro. Nuestro teléfono de Fundación Afin es 952-65-79-46. Uh-huh. Y
por cualquier vía, a lo mejor en internet, sí. Entrando en la página de Fundación Afín, aparece todas las delegaciones, uh-huh. Se puede pinchar en la de Málaga, ver las actividades que hay, también está el teléfono, la dirección, estamos sí, sí. En calle Los Negros, número 3 bajo, y el Centro Especial de Empleo está en calle Trinidad, como ya os he comentado, uh-huh. Número 43. Pues estupendo. Y para cualquien vaya para pasarse no hay que pedir cita, solamente pegar a la puerta. Estamos abiertos para que todas las personas que quieran ver o que puedan estar interesadas porque tengan claro. Algún familiar pues que necesite este tipo de actividad, o puedan pues colaborar. Ir a verlo, a ver si le claro. Agrada, a ver si le gusta lo que hacemos, uh-huh. Sin ningún tipo de compromiso. Y como he dicho, es totalmente gratuito. Estupendo. No se paga ni por materiales, ni por acudir, estupendo. Ni por nada. Pues muchas gracias, Pepi. Muy bien, pues muchas gracias, Pepi y Rando, por estar con nosotros. Pues ha sido un placer. Y tenemos los micrófonos de la radio siempre abiertos cuando nos queráis hacer llegar cualquier información de alguna actividad en que vayáis a poner en marcha, pues aquí estamos nosotros para la difusión. No vamos a hablar de nostalgia televisiva, de con las manos en la masa, ni de música de los 80. Seguro que muchos de nuestros oyentes conocen el programa de La Báscula. Es un formato televisivo que se inició en Canal Sur, que es nuestra televisión autonómica, y que ha tenido tanto éxito que se ha exportado a otras comunidades autónomas, como por ejemplo Aragón. En la edición de este año de La Báscula, pues uno de los equipos que ha estado formando parte de este programa ha estado integrado por personas con discapacidad. Tenemos en el estudio hoy a Jorge Jesús Reyes, buenas tardes. Buenas tardes. Rafael Moreno, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y Miguel Sánchez, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, quien quiera contestar. ¿Son las personas con discapacidad más propensas a una mala alimentación? No creo, ¿no? Porque el hábito lo hace la persona, ¿no? Entonces, sí. En parte sí, porque, por ejemplo, según también que el tiempo que tenga de referente al trabajo, todo eso conlleva, pues, según como tú te lo plantees. Y en mi caso, por ejemplo, pues sí, pues tenía un mal hábito de comida porque comía mal, ¿no? A deshora, por la noche una hamburguesa, un campero, un shawarma. Entonces, todo eso lleva a que lo haces mal, ¿no? En el sentido de que no se cuida uno. Claro. ¿Eso te pasa factura en algún momento? Sí, claro. Yo he llegado a pesar 143 kilos. Ah. Y ahora, pues, por ejemplo, desde que estuve en la báscula, pues, antes de la báscula empecé una dieta y ahora, pues, estoy en 111. Está bien. Has perdido bastante. Oye, vaya, nos gustaría que nos comentarais, bueno, cuál es la experiencia de vosotros en el programa. Y que nos diera ahí más o menos cuál es la dinámica del propio programa. ¿Qué es lo que hacéis o cómo lo lleváis? Bueno, lo llevamos bien. Sí. ¿Cuál es la dinámica, por ejemplo? La dinámica es enseñarte a comer. Uh-huh. Que nosotros no sabemos comer. Uh-huh. Es difícil. Comemos cosas que no deberíamos comer. Uh-huh. A deshora comíamos. Y allí te enseña lo que es a comer. Te dicen, por ejemplo, cuál es la mejor forma, ¿no? Te dan... Sí, te dicen que hay que comer. O alimentos más adecuados. Claro, ¿no? Alimentación sana. O hablan, por ejemplo, de la pirámide. ¿Cuál es la pirámide? Eso, contanos qué es la pirámide. ¿Cómo es la pirámide? La pirámide es que te dan una forma de comer. La parte de arriba es los hidratos de carbono, uh-huh. Que es el pan, legumbres. Ajá. Que eso es lo que menos te tiene que comer. Eso es lo de arriba. También. La pasta. Uh-huh. Después está la proteína, que son pescado, carne, que nosotros vemos una versión malamente. Fruto seco también. Eso, uh-huh. Esto es después lo que es la proteína también. Por eso digo, sí. Que es proteína. Aquí en Málaga, con las almendras que tenemos, mira, tenemos ya lo de los frutos secos suprimidos. Nosotros, por ejemplo, decíamos, el cerdo engorda. No, el cerdo no engorda. Si tú te tomas una palma, lo que te cabe en una palma no te engorda. Lo que pasa es que comíamos más. El plato lleno, en vez de la palma. La palma, pero para arriba. Claro, cogíamos la palma grande. Y aparte cogíamos y se le echaba las patatas fritas, se le echaba el ketchup, se le echaba la mayonesa. Entonces, todo eso
en sí es lo que hacía de engordar. Pero cuando yo me pregunto lo que es la dinámica, que por ejemplo vosotros os ven o dicen, tenéis que hacer esta semana, por ejemplo, este tipo de alimentación, o vosotros o no dicen que tenéis que comer cada día, sino o dan una orientación, no, simplemente. Por ejemplo, los da lo que es el triángulo, ¿no? Que es la palma, lo que es la garra y el puño, ¿no? Entonces el puño es el hidrato, la palma es las proteínas y la garra es la verdura. Ajá. Entonces tú tienes que comer, hay que comer, el organismo tiene que comer de todo, ¿no? Tiene que tener hidrato, carbono, no puede faltar ningún alimento porque te marearía, porque todo es comer sano. Todos son importantes. Entonces, ¿qué pasa? Que a la hora de tu comer, pues te dicen que te tienes que comer lo que te cabe en la palma de la mano de la persona, por ejemplo, tu palma de la mano serían las proteínas, lo que es el puño sería el hidrato de carbono, y lo que es la garra sería la verdura, que siempre la garra puedes comer más parte de la garra. Tu verdura puedes comer o la que quieras. Sí. Pero lo que es la proteína y el hidrato de carbono eso solo puede comer o la palma o el puño. Entonces, todo eso, para no, porque si tú, ¿qué es lo que pasa en las dietas? Porque yo tengo muchas dietas, ¿no? Sí. Que si tú siempre comes ensalada, te aburres. Si tú siempre comes pasta, te aburres. Entonces, tú, al poder comer pescado, carne, dentro de un orden, no te aburres. Y adelgaza también. Uh-huh. Todo también el ejercicio. Porque si haces una dieta y no haces ejercicio, no compensa. Claro. Entonces, porque si tú pierdes peso, porque haces una dieta bien, las carnes se aflojan. Entonces, todo es un círculo. Y bueno, las personas con discapacidad, yo creo que un problema que tenemos que al tener menos autonomía, tendemos más a la vida sedentaria. Entonces, pues tienes que comer un poquito menos, ¿no? Si no vas a quemar esas calorías, ¿no creéis? Bueno, se come un poco menos, pero se tiene que gastar más calorías, más energía para no engordar la cantidad que ha comido, ¿no? Bien. Esperemos que sigáis así, porque la verdad es importante también, una vez se pierde los kilos, que mucha gente cae en el error, ¿no?, de que hace la dieta y pierde muy rápido, pero después, claro, una vez ya la dieta lo recuperan, pero es porque no siguen una alimentación adecuada, nada más que se han ceñido a la dieta y no se han educado alimentariamente, digamos. Eso es lo que está diciendo Miguel, que por lo menos que le están enseñando a comer. Y entonces eso, bueno, una vez que aprende a comer ya es como el hábito diario. Ahí está, el hábito diario. Tú lo que dices, pues yo sé que puedo comer esto no puedo comer. Si como, por ejemplo, de hidrato como un pasta o como legumbre, no puedo comer pan. Entonces no comer las dos cosas juntas. Claro. Y otro consejo es que en la casa no tenga, por ejemplo, yo desde que estoy en la báscula, pues no tengo cosas dulces en la casa ni cosas que no pueda comer. Porque si te quedas dormido otro mundo y mueren los niños, tiro para el frigorífico. Cosas como son. Entonces, porque la ansiedad te hace comer, ¿entiendes? Sí, claro. Entonces, ¿qué pasa? Que no tener esas comidas, pues... Y como sabes que lo tienes, pues estás deseando que se duerma la familia para ir para allá. En esta fecha, yo tenía montones de turrón, montones de mantecado. Y este año, no tengo dos lechugas tengo en el frigorífico. Está triste la nevera, ¿eh? Oye, ¿y vuestras familias son duras con vosotros? ¿Os dicen, oye, esto no lo hagas? Bueno, a mí el público de la calle me va... Estoy sentado en un bar y me dice, el que le va a engordar. Digo, claro, dame que comer algo, ¿no? Eso es decir, ha cambiado mucho la vida desde que está ahí la báscula, porque... Bastante. Sois más conocidos, ¿no? Bueno, por el conocimiento, la cuestión es lo que es la comida y todo eso. Y yo, por ejemplo, yo soy diabético, yo tenía el azúcar en 3.25, y ahora tengo en 1.03. Mira, oye, enhorabuena, estupendo. 2,2 menos de azúcar. Eso estupendo. Lo que quería recomendar a la gente, que la grasa y la gordura no vale para nada. Y se buscan enfermedades. Cuando una persona se cuida, baja las enfermedades, y como el azúcar, como el colesterol, como el infarto... Y te cambia todo, como bien ha dicho Jorge. Antes utilizaba bastón, ahora no utiliza bastón. Entonces, por ejemplo, mucho más fácil para todo. El del banco va todos los programas al plató a buscármelo. ¿Has visto? Pues ya tienes ahí... No, pero yo me refería eso a la familia, que si os ha pegado ha dicho, oye, mira, que hoy te estás pasando. Hoy esto no deberías de hacerlo, porque yo sé que la cuñada sí que le daba caña. No, el mío me da bastante caña. La cuestión por la cuestión de gimnasio, un día me digo, hoy no voy a gimnasio. Tú vas a gimnasio. Hombre, por lo menos te ayudan, aparte de pegarte un poquito la caña, eso ya también te hace un poquito... Bueno, oye, Y yo, por ejemplo, yo antes era almorzar
y con ella me acostaba a las siestas. Ahora no, ahora almuerzo y a las 3:15 ya estoy en el gimnasio. Estupendo, bueno, pues mira. Me he quitado de dormir la siesta. Bueno. Que eso es mucho. ¿Cuándo tenés que ir al programa? ¿Cuándo es el mes? El próximo día 10. El día 10 de diciembre. Bueno, pues allí estaremos delante de la pantalla viendo, ¿eh? Exactamente. No, muchas gracias. Gracias a vosotros. Hemos pasado unos 20 minutitos aquí. Estupendo. Muy a gustito. Exactamente. Sí. Ahora sí que os paso la dieta. Ah, vale, estupendo. Pues sí, pues pásanoslo. Tengo aquí lo del triángulo. Que a mí me hace falta. Y este os lo paso. Pues sí, y, pásanoslo porque la verdad que nos hace falta. Cuando lleguemos a los pesos saludables, también vendremos para decirlo, ¿eh? Hombre, yo pienso llegar a presentar. Jorge. Y el sábado entonces, recordamos, estabais firmando libros en el Corte Inglés, 6:30. Corte Inglés Bahía. Exactamente. Bahía, en el Bahía Málaga, lo que es el Hipercorte. Ahí está. Están los tres asesores como el Dani, el preparador físico. Uh-huh. Está Enrique. Uh-huh. Y está Alejandra, la psicóloga. Uh-huh. Estupendísimo. Hombre, el Valle de Málaga ahora mejor para ir para allá, porque con el metro no voy a como saque yo el centro, ¿eh? O el centro era imposible. El centro, como vaya al Corte Inglés, el clásico de la Avenida Andalucía, ¿no? Mejor te vas allí a esa zona y que se llega bastante bien también. Bueno, pues muchas gracias a los tres, a Rafa, a mi tocayo Jorge y a Miguel por haber estado aquí con nosotros este ratito. A vosotros. Y nada, a seguir. Y que tendremos que aquí algunos, y yo me señalo. Yo también, Jorge. Tenemos que aplicarnos sí. Un poquito. La verdad que nada más que tú y yo, porque además el equipo, el de Masta, está estupendamente. Están hechos unos figurines. Tú miras Jesús, que vamos. El espíritu de la golosina, como yo digo. ¿A lo mejor tiene colesterol? Que no sabes. Si Jesús, José Antonio tampoco. José Antonio tampoco, y Antonio menos todavía, así que imagínate. Ya bueno, y Loli pues también, con la lechuguita, que no la... Bueno, muy bien, pues hasta otro día, amigo. Otro día, gracias. Vamos con la recta final. Bueno, pues hasta aquí hemos llegado por hoy, ¿no? Sí, yo creo que ya. Ya está, pues está muy interesante la tarde. Pues, como siempre, si han llegado tarde y quieren volver a escuchar desde el principio, a las 2 el domingo o en el canal de iVoox. También nos pueden escuchar en la aplicación para móviles TuneIn. Buscan ahí Onda Color y ahí también nos pueden guardar en favoritos para el próximo jueves o para el próximo domingo. Nos tienen. Volvemos, nos vemos, bueno, el próximo jueves en directo en la Plaza de la Constitución y después por la tarde en directo a las 6 a través de la radio, en Onda Color. El saludo más cordial, como siempre, Jesús Martín y Antonio Sánchez en el control, Belén Higueras, que ha preparado un informativo muy guapo esta semana, Loli Rubiales, José Antonio Medina, gracias Cedo y este que les habló encantado, Jorge García Durán, pásenlo bien y abríguense. Adiós.